Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo más importante. Un día más, nos dirigimos en primer lugar a la comunidad valenciana. Lo están pasando mal muchas personas. Hacen falta más efectivos, hacen falta más profesionales, hace falta más gente del ejército. Han pasado muchos días. Es verdad que en los últimos días, hemos observado que las calles comienzan a limpiarse, que existe un orden en algunos lugares donde antes era un auténtico caos y un desorden total. Pero hace falta mucho más trabajo y hacen falta muchos más profesionales. De todas maneras, agradecer un día más el brutal trabajo y esfuerzo de los voluntarios, que en muchos casos vienen de toda España y del extranjero, de fuerzas de seguridad del Estado, de los bomberos, de la Cruz Roja, que algunos con sus bulos intentan ponerles en mal lugar. No entiendo por qué. Gracias a la UME, al Ejército. Todo lo que están haciendo es impresionante. Admirable e impresionante. Ya saben que cuando hablo de todo lo que está pasando en Valencia y hablo de los políticos, no hablo de siglas ni ideologías. Yo respeto todas las siglas y todas las ideologías. Hay buenos políticos en todos los partidos, piensen lo que piensen. En este caso hablo de personas, como no puede ser de otra manera. El presidente Mazón ayer dio sus explicaciones en la Generalitat. Esas explicaciones, sinceramente, son un insulto para el pueblo valenciano. La culpa es de los demás. ¿Les suena? La culpa es de los demás. Repito, les suena, ¿no? Mucha gente, por desgracia, lo practica en nuestro país. Mucha gente lo practica en nuestro país. Autocrítica, individual, personal, cero. La culpa es de los demás. Es increíble, pero cierto. Les digo muchas veces que en España dimitir es utópico. Mazón quiere abanderar, dice, la reconstrucción de los pueblos afectados. Pero el problema, y lo que les voy a comentar, es información. Nadie confía en Mazón. Tiene en contra a la mayoría del pueblo valenciano, a la oposición. Y aunque no lo quieran reconocer abiertamente, a gente de su propio partido. Estoy convencido que más pronto que tarde tendrá que dimitir, por muy difícil que parezca en estos momentos. Dimitirá, lo cesarán, pero tendrá que salir de la política. La sociedad valenciana, cualquier sociedad, entiende que es lo correcto para que pueda funcionar una democracia. Fue muy grave lo que pasó el día 29, para decir que quiero liderar la reconstrucción, cuando sabes que tienes a la inmensa mayoría en contra. Lo vuelvo a repetir una vez más. La gente con capacidad de mando a nivel político, que no estuvo a la altura, me da igual que sean de la Generalitat o del gobierno central, deben dimitir sí o sí. Quiero agradecer un día más el apoyo en las redes sociales. Espectacular. Gracias por el apoyo, por las suscripciones, por las visualizaciones, por vuestros comentarios, con mucho cariño. Muchísimas gracias. Por cierto, les recomiendo que vean los vídeos de ayer y antes de ayer. Que escuchen y vean los vídeos de ayer y antes de ayer. Y ahora vamos con la información del Fútbol Club Barcelona. Lo que les voy a comentar es, un día más, un escándalo.
Pero aquí en el Barça, algunos se han empeñado en que no pase absolutamente nada. Atención con la noticia que les vamos a comentar. Es muy fuerte. Y es para que todo el mundo, sobre todo los culés, reflexionen. Solo voy a subir un vídeo hoy. Voy a subir un vídeo al canal Guijarro en Red Blaugrana. Estamos al día con toda la información. Y hay vídeos de ayer y antes de ayer muy importantes. Y me gustaría que las personas que no han podido visualizar y escuchar los vídeos de ayer y antes de ayer los vean y los escuchen, porque decimos cosas muy importantes, no, lo siguiente, y lo que vamos a contar hoy. España ganó también en la Nation League, un partido más, ayer en Dinamarca, 1-2, y el Real Madrid inaugurando parques temáticos en Emiratos Árabes, en Dubái, con una extensión 6 veces de grande lo que es el Santiago Bernabéu. Me imagino que de este parque temático, aparte del que Florentino quiere construir en Valdebebas o cerca de Valdebebas, junto a Valdebebas, sacarán rendimiento económico. Florentino a lo suyo, aparte de los bulos y mentiras que van contra él y contra el Madrid, a lo suyo, a ganar dinero y a expandir la marca del Real Madrid como Dios manda. Que es lo que tendríamos que hacer aquí, en Cataluña, sobre todo cuando me refiero del Fútbol Club, cuando hablo del Fútbol Club Barcelona. El Madrid lo hace todo público, se entera todo el mundo de la inauguración, de los viajes de Florentino Pérez, cuando va en representación del Real Madrid, etcétera, etcétera. Aquí nos tenemos que enterar por algunos periodistas que realmente marcan la diferencia, como es Toni Frieros. Les voy a leer esta noticia porque es para que reflexionen, para que vean que lo que les contamos siempre es la verdad y no nos inventamos absolutamente nada. El viaje de Joan Laporta a Mongolia. Les leo, presten atención. Es una noticia que ha pasado absolutamente desapercibida esta semana. Sin embargo, si miramos dentro de ella y la analizamos, se trata de un tema muy importante. Sí, porque revela una vez más la red de mentiras o medias verdades que se ha instalado en el Fútbol Club Barcelona. A principios de semana, el presidente Joan Laporta viajó hasta Ulaanbaatar, capital de Mongolia, acompañado de su socio de despacho profesional, el también abogado Xavier Arbós. En redes sociales se pudo ver a Laporta entregando una camiseta del Barça a la ministra de Cultura y Deportes de Mongolia. Un bonito detalle, nada que decir, porque es positivo que se extienda la marca Barça en todo el planeta. Pues lo que he dicho en el mismo vídeo, en el vídeo que están escuchando hace un momentín, lo que hace el Madrid, extender la marca y en este caso, pues, inaugurando parques temáticos. Ya me gustaría que el Barça también inaugurara parques temáticos. Pero continúo leyendo porque lo que viene ahora es alucinante. Diferentes medios de comunicación de la ciudad condal preguntaron al FC Barcelona por la naturaleza de este viaje y la respuesta fue categórica. Se trata de un asunto privado. Ay, ay, ay. A ver, si se trata de un tema estrictamente privado, ¿por qué viajó con Laporta un empleado de seguridad del Barça? Como puede comprobarse en distintas fotos. Y aparte, podrán ver, mientras hablo, una foto con el logotipo del Fútbol Club Barcelona, los colores, el escudo y el nombre de Joan Laporta, como presidente del Barça. ¿Privado? Continúo leyendo. Esto no es lo más grave. La agencia de noticias de Mongolia, Icon News, que cubrió profusamente la visita de Laporta con multitud de fotografías, publicó, por invitación del Ministerio de Cultura, el presidente famoso del club de fútbol español Barcelona aceptó reunirse
con la Asociación de Fútbol de Mongolia para desarrollar actividades de las academias del Barça. Además, hablaron para cooperar en la expansión de la marca Go Mongolia, que se hace, o cómo se hace, mejor dicho, con el club inglés Fulham. Y sigue escribiendo el bueno de Toni Frieros. ¡Ay, ay, ay! Y eso no fue todo. John Laporta se reunió después con los dueños de Gobi, multinacional de Mongolia, conocida en el mundo por sus productos textiles de cachemir. La nota de prensa, según el traductor de Google, decía: acuerdo de cooperación para adquirir los derechos exclusivos de BLM. Ojo, esto es muy, muy, muy significativo y muy, muy fuerte. La nota de prensa, según el traductor de Google, decía: acuerdo de cooperación para adquirir los derechos exclusivos de BLM. Por primera vez en Mongolia, la marca Gobi tiene los derechos para producir y vender los productos de un club de renombre mundial. Muy pronto, los aficionados al fútbol y fieles fans del Barça podrán comprar oficialmente diseños especiales con el logo de su equipo en todas las sucursales de Gobi. Laporta, con una bufanda del Barça, posó con el dueño de Gobi para una fotografía. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Intento digerirlo. Según lo que escribe Toni Frieros: acuerdo de cooperación para adquirir los derechos exclusivos de BLM. ¿Los derechos exclusivos de BLM? Es que el problema es que, como no nos explican las cosas con normalidad, tienes que hacer el trabajo que hace, por ejemplo, Toni Frieros: investigar, tener buenos contactos, evidentemente, porque de esto la gente no tenía ni puñetera idea. Sigo leyendo. ¿Por qué le miente el Barça a los periodistas? Si de verdad es un viaje privado del despacho profesional de los abogados Joan Laporta y Xavier Arbós, ¿por qué se tiene que hablar en Mongolia de las academias del Barça? ¿Por qué se llega a un acuerdo en nombre de BLM? Claro. ¿Para qué se llega a un acuerdo en nombre de BLM? Para que una empresa de Mongolia venda productos del Barça en ese país. ¿Por qué se hacen todas esas gestiones y no hay un solo ejecutivo del Barça en este viaje, o en ese viaje? Y sin embargo, ¿sí está el socio profesional de Joan Laporta? ¿Le acompañó para hacer turismo? Claro, son reflexiones que la gente se tiene que hacer al leer esta información. Es un artículo, pero es información. Es información. Joan Laporta, debido a los antecedentes que existen, debería ser el primer interesado en que la línea entre lo estrictamente privado y todo lo que tenga que ver con el Barça fuera lo más ancha posible. Es un consejo muy sincero. Y por favor, a ver si lo que ha pasado en Mongolia nos lo pueden explicar bien, sin necesidad de eufemismos, como aquel poco estético con el que el Barça pretendió que se cerrara el escándalo ISL. El señor Sergi Atienza, compliance del FC Barcelona, debe actuar. A ver qué dice esta vez. Saquen sus propias reflexiones y sus propias conclusiones. Pero desde el club dicen que es un viaje privado y van con los logotipos del Barça. Han visto las imágenes, han visto la fotografía. ¿Cómo que un viaje privado? Será un viaje del señor Laporta representando al FC Barcelona, porque en Mongolia hemos visto, repito, una imagen con publicidad del FC Barcelona. ¿Cómo que un viaje privado? ¿Por qué BLM? ¿Por qué hay un acuerdo con BLM? Con una empresa del país, de Mongolia. No nos dicen nada. Evidentemente tienen que salir los profesionales e investigar para poder contar. Sí, para contarles las cosas como son.
Es lo que tendría que ser el Barcelona, un club transparente en todos los sentidos. Explicar las cosas de verdad, sin tantas historias, mentiras, medias verdades, como muy bien dice Toni Frieros. Viaje privado. Viaje privado a Mongolia, con logotipos del Barça, que han publicado los compañeros de Sport y el propio Toni Frieros. Un acuerdo con BLM. Un acuerdo con las academias del Barça. Y todo esto no se puede explicar, no se puede decir con normalidad, no se puede comentar con normalidad. ¿Qué tiene de privado un viaje en donde hay tantas fotos y en donde salen tantas fotos, insisto, con los logotipos del Fútbol Club Barcelona? Eso no se lo cree nadie. Por cierto, mañana ampliaremos esta noticia. El Lyon, equipo francés, el equipo francés del Lyon, descendido a segunda división por deudas, más de 500 millones de euros. ¿Cuánto debe el Barcelona? En Francia son mucho más duros y más drásticos, muchísimo más duros y más drásticos, a la hora de penalizar a los equipos que tienen deudas. En comparación con la Liga Francesa, lo que le ha pasado al Lyon y cómo está el Barça, aquí en Barcelona deberíamos estar dando saltos de alegría y muy contentos. Porque aquí, ya saben, es jauja. Ojo con lo que ha pasado en Francia y con el Lyon, descendido a segunda división con una deuda de más de 500 millones de euros. Cuidado. Aquí en España parece que estamos en jauja y no pasa absolutamente nada de ver tantos millones. Es también para que reflexionen.